Buenas chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a continuar con la historia secundaria de León, ¿vale? Vamos a guardar esto aquí, llevamos las dos poses, lo necesitamos, llevamos la escopeta, las pistolas, vemos si podemos llevar alguna otra arma. La Lightning Hawk, lo voy a guardar porque eso nos va a servir para un jefe más grande. Así que bueno, por ahora es lo que vamos a llevar, creo que es todo lo que necesitamos, así que vamos a darle. Vamos a ir aquí, chicos. A ver, les decía yo la última vez. A ver, no, es abajo. Vamos a ir aquí, ¿vale? Nosotros vamos a bajar. ¿Dónde madre bajamos nosotros? Sala de tiro. Aquí, nosotros vamos aquí. Vamos a venir todo este desmadre hasta aquí, ¿vale? Aquí para coger la tarjeta esa que está ahí y largarnos. Vámonos. Hay que tener cuidado porque vamos a encontrar algún perrete por aquí. Así que hay que tener cuidado con la escopeta preparada. Probablemente si me lo encuentro en la zona de cómo se llama, en la zona de aquí, esta que viene aquí donde está el estacionamiento, probablemente lo esquive, ¿vale? No me interesa pelear con el perrete si es que sale uno aquí. Hola, amiguito. Ahí nos vemos. Vámonos. Vale, aquí se va a poner delicioso porque vamos a activar el desmadre este. Y probablemente... Probablemente tendremos que usar esta puerta, ¿vale? El problema es que estoy seguro que aquí nos va a salir algo muy pesado. La última vez cuando lo hice con Claire salió algo demasiado pesado, así que hay que tener cuidado. Vamos a poner esto. Ponemos esto, ¿vale? El circuito. Obviamente es este aquí. Obviamente esto es aquí. Obviamente esto es aquí. Esto va a doblar. Aquí. No, aquí. ¿Ah? No. No es este, la cuarto que está hablando con la enferma. Vale, tenemos esto. Aquí, perfecto. Interesante, no puede ser esta, tiene que ser a fuerza arriba. Vale, entonces como no es arriba, estoy pensando, si pongo esto aquí va a cruzar allá. No se puede, a fuerza tiene que ser aquí. Así que probablemente sea aquí, aquí y aquí. Y abrimos. Tomamos la nota. Nota de Ben, dice: la comisaría está plagada de monstruos. Puedo oír sus gritos desde aquí. Pero los zombies no son lo peor. Nombre clave: Tyrant. Dice: el arma de violencia definitiva de la sordiada. Por eso, indeseables en secreto. Y si pensar que esa cosa está en el por aquí, LOL. Es casi seguro que han ordenado eliminar cualquier testigo, LOL. Uy, un spray, venga, sin un papá. Pobre Ben. Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas. Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella. Venga ya, Ned. Eso no le importa a nadie. ¿Quieren saber lo del virus? ¿Qué? ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad, del que, por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. Zorra. Dice bien, si no aplica tus otros rumores, dice solamente. Es una parte, dice, ¿dónde es eso? Se pasa agujero en la ciudad del que, por cierto, dicen que lleva hasta todos los 30 pedazos de agujero. Así que vas a contarme lo que pasa, Ned. Se acabó la entrevista, bien zorra.
Ok, tarjeta llave. Vale, podemos largarnos de aquí. ¿Qué están buscando? Ay, no me jodas. Muerte. Ah, grandioso. Ven, amigo. Venga ya. Uy, ahí nos vemos. Me pregunto si hay algo aquí. No. A chingar su madre, vámonos. ¿Estás en serio? Me voy. ¡No! Estoy muerto. Oh, Dios. Venga ya. Pensé que estaba muerto. Gracias. Quien sea que quieras que sea. Ella. Me estoy cansando de salvar. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. Ah, estoy cargando. Apaga la tele. Ahorita voy para allá, Dios. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. ¿En serio, amiga? Justo ahora. Vale, pues va la tarjeta. Mi amigo Tyran no creo que se quede mucho tiempo ahí. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Sí, bueno. Alguien ha de avisar a las autoridades. Necesitamos refuerzos para salvar la ciudad. ¿En serio, Leo? ¿Refuerzos para salvar la ciudad? ¿En serio? Vale, parece que... Ah, el gran agujero, se imagino que se refiere a esto. Sí. No por aquí. Sí, no, bueno. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Vale. Oye, ¿por qué no puedo ir por el Eclair? Como un carrito, yo no sé por qué no me quedo en ese carro y me hago pendejo, bolita. Ok, por ahí no se puede. Bueno, está bien. Vale. Aquí debe de haber algunas cosas. Granadas. Interesante. Uy, mejoras de escopeta. Yo véngase con papá. Ahora sí van a sufrir los chupadores. De puta. Vale. Hasta aquí todo bien. Creo que era todo. Vamos. ¡Alto! No le haría daño. ¡He dicho! ¡No te muevas! Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. ¡Ni de coña! Vas a volverte y a irte por donde viniste. ¡Ay, joder! Está convertida. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera!
Apártese. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¡Madre, qué mierda! ¡Es mi hija, joder! Keila. Deja que se vayan. ¡Hala, qué mala onda! ¿Emma? Cariño, te dije que esperases. Papá ya está aquí. Aquí. No. ¿Vale? No me gustan ese tipo de historias. Dios. Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Polly. Eres Polly. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Mm. Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. Verga, no me gustan esas historias. Son muy tristes. ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! Me termino matándose, no me gustan ese tipo de historias. ¿Sabes? Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Sé, Leo, pero... No sé, chicos, son cosas que... Dios, me sacan una lágrima. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. Bueno, vamos a ver dónde estamos ubicados nada más. No, creo que hay que seguir por donde está. Voy a parar aquí tantito porque tengo que hacer una cosita, ¿vale? Pero chicos, ya volví de donde tenía que volver. Así que vamos a continuar. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. ¿Tú crees? Entonces, chicos, pues vale la pena todo lo que hemos pasado y en la comisaría. Por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Entonces les decía que vale la pena todo lo que pasamos en la comisaría y hemos sufrido, vale la pena por ver esa pequeña escena. Es muy triste, la verdad. Ya lo creo, ¿no? Pero... es lo que hay. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh, gracias. Ok, aquí vamos a tener el primer encuentro. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la América corporativa. Umbrella ha controlado Raccoon City durante años. Pues aquí vamos a tener el primer encuentro con algo que extraño o es muy intuitivo de Resident Evil, ¿vale? Vale, entonces les iba diciendo que vale la pena todo ese detalle. ¡Joder! ¡Un terremoto! ¿Qué? Eso es lo que espero. Espera, ¿qué? Eso no fue un terremoto, no me joda. Pero qué co... ¡Qué demonios! Solo Dios sabe lo que haya pasado.
aquí. Ah, vale, tenemos que salir específicamente por ahí, ¿vale? Genial. Tengo una cinta de tinta aquí. Guardamos esto. Necesitamos otra hierba porque sí nos va a hacer falta. Nos dan bastante hierba, eso es lo único que nos dan bastante hierba aquí. Esto no, voy a guardar. Las balas de escopeta, sí. Voy a sacar esto de aquí. Ya, nada de mano, ya saben que las guardo para el jefe final, porque luego esos son medio pendejos y no nos causan problemas. Vamos a guardar aquí, vamos a esperar a avanzar un poquito más la historia y terminamos este capítulo, ¿vale? Porque estoy seguro que nos vamos a enfrentar a ese pequeño lagartito y nos va a dejar una buena impresión. Ok, por aquí vino. Y hacia allá vamos. Hacia abajo. Vale. Ah, grandioso. Me dejan la cinta de tinta aquí. Es el carajo. Vamos a ver si encontramos un punto guardado más adelante. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¿Aguantarás la presión, Leon? ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. ¿Ah? Espera. Uy, mierda. Me he metido en un lío, chavales. ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Leon! ¡Sal de ahí! Por tu vida, chaval. Mierda. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! Vamos. ¿Estás de coña? Si estabas de coña. ¡Cómete esa! ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Dios! ¿Dónde coño estoy metido? ¿En serio? ¡Leon, aquí arriba! ¡Coño, sí! ¡Sube, de una vez! Ah, un raccoon. No sé cuántos llevo, pero sé que los llevo. No he alcanzado a ver de rojo. Vale. Maldito lagarto. ¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Cabrona. ¿Cómo llegaste aquí? No sé. Vale. Parece que hay que tocar el botón. A ver si creí. Entonces, a ver. ¿Umbrella vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? No. ¿A otros países? Exacto. No venden a los monstruos, venden los virus que los transforman. Y Annette es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Annette es aún peor. Aquí se va a armar el desastre. ¿Qué hay aquí?
Ese que está libre. Vale. ¿Dónde guardar? Perfecto. Hola. Vale, bien. Vamos a guardar porque no quiero morir. Estúpido. Lagarto. Cabrón. Vale, bien. Avancemos. Ah, aquí viene una escena que lo... Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Eida! ¡No! Mierda. ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. Leon. ¿Qué esperaba? Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Vale, el problema es que no la encuentro. En la anterior historia es Claire quien encuentra a Leon. Pero ahora no sé. Estoy fuera del complejo, siguiendo a Annette. Supongo que debe ser Wesker el que está hablando con ella. Si ella no lo tiene, estará en este. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Vale. Y aquí es donde empezamos a jugar con Puedes correr, Annette. Pero no esconder. Ah, corre bastante bien para tener. Para tener este vestido, corre bastante bien. ¿Esto qué cosa es? Ah, es el parásito. Vale. No se puede bajar aquí. Vale, bien. Aquí nos dejaron. Ya corrió hacia allá. Vale. Juguete nuevo. Ok, vamos a la parte de Ada entonces. Hola, el arma secreta. Arma secreta. Interesante. Vamos rápidamente. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Uy, estoy que me preocupo, chicos. A ver, esta parte en el anterior Resident Evil no la tan preocupante. Ok, tiene bastante. Vale. Un zombie. Zombie, puerta cerrada. Ah, yo no me fío. ¿Qué pasará si aprieto esto? ¡Ajá! ¡Ah, oh, joder! Se los dije que se iba a levantar. Vamos. Amiguito, vamos. Por favor. Vamos, balita. Ay, perfecto. Pero si se levanta alguno y se pone pendejo, lo chingamos. Amiguito, no, amiguito. Mierda, amiguito. No te pongas así, amiguito. Yo solamente he jugado. Vale. Con ese amiguito, porque no nos moleste. ¿Dónde está el cable? Aquí.
Imagino que debe ser por aquí. Vale. Una flash. Vale. Puta madre. Ven acá. Amiguito, ven acá. Ay, güey. No, amiguito, yo no quiero jugar contigo. No, no. Soy una mujer de defensa. Oh, mierda. Ven acá, ven acá. Ahí nos vemos. No, amiguito. Por favor, no. Ahí nos vemos, primo. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, primo. Gracias por jugar conmigo, pero hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Vale. Oh. Hasta aquí todo bien. Ahí tenemos a Ned. Ya te tengo. Vale. Siempre se te ha dado bien, Corley. Lo reconozco. ¿Dónde estamos? Ok. Bien. Ok, algo está subiendo por el... No me digas, por favor, no me digas, por favor, no me digas. ¡Mierda! Muévete, por favor, Ada. Muévete, por favor, Ada. Por favor, Ada. Abre la puerta. Abre la puerta. Vamos. Vamos, vamos. Por favor. Abre esto, abre esto, abre esto. ¡Ah, mierda! No, amiguito, no. No, 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 no. Tú quédate ya. Tú quédate ya. Vámonos. Corre. Mierda, mierda, mierda. No, no siguió. Oh, Dios. Oh, fucking God. Ah, vamos a grabar aquí. Bien, 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 bien. Oh, Dios. Oh, sí, chicos. Ah, Dios. Sabía que en la parte de la tenía que correr y solamente gastar lo necesario. Porque esas balas me van a servir para entregárselas a León. Una puerta. Bien. Veamos qué encontramos aquí. Nada. Ahí hay un panel. Interesante, tres paneles. Un raccoon. Mierda. El mapa. Aún hay algo. Ahí. Un papel. Dice que hay algo más. Pero quién sabe qué cosa es. Vamos a abrir la encendida. La máquina esta. Que abre. Una puerta. Vale. Pulsera. Creo que es la que decían los textos. Sí, creo que sí. Es la misma que usamos para... Vale. Bravo. ¿Ahora vas a quemarme viva? El gen nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Mierda, 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 mierda. No pienso que van a morir, eso es seguro. ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue aquí? Sigue. Esa zorra sabe lo que hace. Yo casi me mata la pendeja. Vale, bien. Dios. Bien, nos vamos. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 de octubre. Dice que por acá. Cese antes de esa fecha. Ni hablar. Ah, esta es la puerta donde sí, ya se fue, ya. Y el Tyrant está del otro lado, así que... Ahí nos vemos, Tyrant. No pienso quedarme a jugar contigo. Vale, creo que llegamos a la escena donde... Ahorita se sube en el rey. Sí, ya sé dónde estamos. Vale.
yo me flashé. Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime, ¿sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del gen? Teoría interesante. Si no cooperas, cogeré una muestra de Nest. Sobre mi cadáver. Dios, eso debió doler. Qué ricolino. Oh, voy a quitar este pinche mensaje feo. Oh, Dios. ¿Dónde está Leon? Ah, pues si lo dejaste tirado, ni siquiera lo esperaste que se levantara. Uy, mierda. Mi Birkin anda por ahí. No saqué una buena idea. Hay que regresar con Leon. Hay que grabar y aquí vamos a dejar la partida. Levántate, Leon. Hola. ¿Qué hace? Te curó. Venga. ¿Ada? Ay, mierda. En serio, la escalera rota. ¿Por qué no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me suena de algo? No puedo rezar por ahí, vale. Habrá que avanzar entonces. Arriba, Interesante. Esto parece una alcantarilla. Aunque esto está muy raro. Mira, tengo para grabar. Me dieron una. ¿Dónde diablos dique? ¿Dónde diablos estamos? Vale. No fíjate dónde estamos. Este es para bajar. No pienso bajar todavía. Ah, esta es la famosa entrada donde el Leon ya. Ya sé dónde estamos, chicos. Esta es la que se supone la original, donde enfrentas a Birkin y luego entras aquí. Interesante. Bueno, vamos a dar la bomba. La flash. La podemos llevar, no nos sirve tanto la flash. Vale, grabamos aquí y nos vamos. Oh, Dios, pinche Tyra, hijo de puta. Pero no haya ¿cómo se llama? Les haya gustado, chicos. Soy Vir, me despido y nos vemos la próxima. Aquí con el pobre León todo puteado, marcado así. Ah, todo verguísima, todo. Todo papurri, el León. Nos vemos la próxima. Adiós. No olvides visitarnos, dejar tu comentario, dale like, suscríbete.